Bueno, estamos acompañados por Lorena Linguido, titular del área de recursos humanos del gobierno de Junín. También nos acompañan Gabriel Saudán, titular del Sindicato de Trabajadores y Obreros Municipales, y Facundo Camilo, integrante también de dicha organización sindical. Lorena, acaban de finalizar una reunión de la cual también ha participado el intendente Pablo Petreca. Bueno, un poco contar la situación respecto del coronavirus y de los empleados municipales. Sí, mantuvimos una reunión con el intendente. Desde el primer momento que se ha declarado la pandemia del coronavirus, estamos trabajando no solo para la sociedad, sino también para hacer prevalecer la salud y el cuidado que deben tener los empleados municipales, considerando que todas las áreas están al servicio del vecino y debemos mitigar todo lo que es la propagación del virus. Bien, en ese marco se ha conformado una mesa permanente de trabajo, ¿verdad? Sí, ya desde el año pasado estamos trabajando conjuntamente con el sindicato, una comisión mixta de seguridad e higiene, en donde se toman medidas para justamente preservar la seguridad e higiene de los lugares de trabajo, y todo esto ha llevado a que tengamos que activar el protocolo de trabajo permanente y consulta y diálogo permanente con ellos para ver y tomar medidas en las distintas áreas. No olvidemos que el municipio es muy, muy amplio, hay distintas oficinas, tenemos distintos puestos de trabajo, entonces trabajamos con ellos para ver sugerencias, ver dónde tenemos que hacer foco, preservar, dotar de insumos para lo que es la higiene personal y la higiene de los lugares. Así que bueno, estamos con ellos trabajando. Bien. Bueno, Gabriel, ¿cómo toman la conformación de esta mesa? Esto de estar permanentemente monitoreando la situación y cuál es la postura que tiene el sindicato respecto de esto que está sucediendo. Bueno, la verdad que, como bien decía Lorena, esta Comisión de Seguridad y Higiene ya viene conformada de hace un tiempo atrás y vemos muy importante poder armar esta mesa y poder tratar la situación del coronavirus. Seguramente esto va cambiando de momento a momento. Quiero comentarte que todo este fin de semana hemos estado conectados a raíz de un comunicado, de un hackeo que tuvo la página del boletín oficial. Y fue muy bueno, muy fructífero haber tenido ya con anterioridad conformada esta Junta de Seguridad e Higiene. Uno de los participantes de esta Junta es Facundo, que el que participa asiduamente, así que seguramente él te va a poder contar mucho más de lo que yo te puedo decir sobre esta situación. Bien, Facundo Camilo, bueno, está el sindicato a disposición de todos los trabajadores municipales para recibir cualquier tipo de dudas, evacuar dudas y también consultas. Exactamente, es básicamente no es una cuestión menor lo que estamos pasando. Como bien decía Gaby, Lorena, lo que solicitamos y pedimos a todos los compañeros es que no duden ante cualquier consulta o duda o cualquier cosa que surja, que se comuniquen tanto con Gabriel como con cualquier integrante del sindicato. Bueno, la idea es seguir trabajando, como decíamos, permanentemente sobre esta situación y estudiar e ir analizando caso por caso. Exactamente, caso por caso, y como recién hablábamos con el intendente, estamos prestando atención a este grupo de riesgo que tanto se habla y trabajaremos sobre eso. Lorena Linguido, ¿está garantizada la provisión de todos los elementos de higiene y de seguridad por parte del municipio? Sí, estamos trabajando. Desde el viernes estuvimos recorriendo distintos edificios, explicando también medidas de seguridad a tomar, lo de la distancia, ¿no? El saludo que venimos reforzando desde el primer día. Estamos solicitando que ante la falta de algún insumo nos lo requieran al área y lo estamos proveyendo.